¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de pensamiento crítico. Cuando el 1 de marzo se abrieron las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante, entre tantas cosas que dijo el intendente Gil en su discurso, hizo un anuncio. El anuncio fue que iba a designar a un opositor para ponerlo al frente del ente de control de los servicios públicos concesionados, una herramienta creada por Carta Orgánica y que hace mucho tiempo que no funcionaba. Nos asomamos a nuestra pantalla y ahí lo vemos. Ahí está Delfín Pollack, que es quien el intendente Martín Gil en ese momento anunció que va a conducir. Bueno, en la jornada de ayer se firmó este decreto, el decreto número 307, por el cual se establece que Pollack queda al frente del ente de control, pero designado, claro está, por el Departamento Ejecutivo, o sea que renuncia a su cargo que tenía en este ente por la oposición y pasa a ser ahora el titular por parte del Ejecutivo, aún siendo un dirigente, claro está, del Frente Cívico. Y en este mismo decreto que ustedes tienen en pantalla, se designa al abogado Juan Romeo Benzo como integrante por la minoría en este ente de control. La pregunta que queda flotando es si la designación de Pollack y este rol de Pollack termina nada más que en el ente de control o puede entenderse como un diálogo que en algún momento se profundizará entre el espacio de Pollack y el oficialismo municipal. Dejamos este tema punto y aparte y nos metemos en un tema que ya hemos tratado, que venimos tratando en pensamiento crítico, y es un tema de agenda que nos interesa y nos preocupa a todos, que es la emergencia vial. Para eso vamos a estar hablando en el próximo bloque con dos concejales, uno del oficialismo, Carlos De Falco, y otro de la oposición, Karina Bruno. Pero le preguntamos al intendente de Villanueva, hasta acá Villanueva no se había involucrado mucho en este tema, ¿se puede resolver el tránsito, la problemática vial, solo desde Villa María sin incluir a Villanueva? Escuchemos lo que decía el intendente Graglia. Este que trabaja en conjunto. Yo lo he estado charlando con Martín, la idea es también acoplarnos, también obviamente con, creo que tenemos por ahí características muy similares y creo que el trabajo tiene que ser tomado por ambos municipios y creo que a uno le llama mucho la atención la falta de conducta vial, ¿no?, de la gente. Es lamentable porque somos nosotros mismos los que después nos quejamos, ¿eh? Entonces creo que hay que hacer un trabajo también desde la educación, que quizás es un camino mucho más largo, más arduo, pero hay que hacerlo también. Creo que es necesario, bueno, y creo que también a través de los niños también se puede llegar a trabajar y eso seguramente en el futuro va a dar resultados. Hoy creo que lo más efectivo que tenemos a mano son el tema de ser más riguroso en cuanto a los controles. Por ahí hay gente que le molesta, pero bueno, la verdad que si uno circula en condición y con todo lo que tiene que llevar, un control no tiene por qué molestarle. Tiempo pasado, ¿te acuerdas? Bueno, sale un video donde a mí me llamó mucho la atención porque casualmente te hace un video criticando algo, por ahí había una adhesión fuerte en las redes sociales y hoy se pide y se necesita que haya control. Entonces yo creo que los controles son necesarios porque no estamos preparados desde la educación misma para hacer un tránsito responsable a los vecinos, ¿no? ¿Vos pensaste en declarar la emergencia vial o la idea será, una vez que se resuelva en Villa María lo que surja de este debate, ver de aplicarlo también en Villanueva? Sí, yo creo que lo de la palabra de emergencia creo que se utiliza mucho para darle un acento, digamos, si se quiere, a la situación. Creo que lo importante es las medidas que se tomen, más allá del título que se le ponga, ¿no? Creo que lo bueno de lo que está haciendo Martín es el accionar y no más allá del título que se le quiere poner. Creo que sale lo de emergencia porque realmente es una situación donde cuesta entender la falta de conducta vial de la ciudadanía. Entonces uno tiene que tomar medidas más rigurosas. Bueno, en este caso creo que el título le da la importancia o refleja un poco la importancia que la Municipalidad de Villa María quiere darle a esta temática. Igualmente, más allá de declarar o no la emergencia, creo que lo que hay que hacer es tomar las iguales medidas. Creo que hay que trabajar mancomunadamente a mis municipios y bueno, estamos charlando para hacerlo. Nosotros queremos ya tener en vista la incorporación de algunos agentes más para el área de tránsito, donde también vamos a poder
poblar un poco más ese sector y bueno, y tratar de llevar adelante mayores controles. Creo que la única solución hoy que tenemos más a mano y que más fruto da son los controles, aunque no nos cansamos de sacar moto, no nos cansamos de sacar auto, pero realmente parece que no se aprende, ¿no? Bien, el intendente Natalio Braglia dejando planteado que se necesita un trabajo conjunto para resolver la cuestión del tránsito entre Villa María y Villanueva. En el tercer bloque de Pensamiento Crítico vamos a estar escuchando la palabra de Gil en su carácter de presidente del PJ departamental sobre esta polémica intervención del peronismo a nivel nacional y también nuestros pensadores estarán opinando del tema. Ahora nos vamos al Estudio Mayor a hablar con Bruno y De Falco por el tema emergencia vial en Villa María. Segundo segmento de Pensamiento Crítico, como lo dijimos, aquí ya estamos en el plano. Está con nosotros, vamos a comenzar por la dama, a la izquierda de la pantalla, la concejal Karina Bruno, del bloque, lo decimos bien, Karina Bruno, del bloque opositor, y a mi izquierda, a la derecha, claro está, de la pantalla, Carlos De Falco, presidente de la bancada oficialista. Para ambos, buenas noches y gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Vamos a empezar con la dama, doctor, seguramente no le va a molestar. No. Karina, ¿cómo definiría el proyecto de emergencia vial que presentó el Ejecutivo ante el Consejo Liberante? Vacío de contenido. Básicamente es un proyecto que, por un lado, no te marca cuál es el rumbo que el Ejecutivo o el oficialismo pretende abordar en acciones para atacar esta situación tan crítica del tránsito. Reflota instrumentos o consejos y otras herramientas que ya estaban previstas hace tiempo, que tenía todas las facultades para implementarlas y ponerlas en marcha desde hace rato. Y se queda en eso, en una simple declaración que no te marca un rumbo y que además, en lo que contiene, no te resuelve la problemática. O por lo menos no se advierte acciones para resolver la problemática, porque lo que uno debería hacer es decir, bueno, tenemos esta realidad, ¿cómo la abordamos? ¿Qué intentamos hacer? Bueno, nada de eso está contenido en ese proyecto y a mí me parece no solo de una pobreza legislativa, sino que además refleja, digamos, la falta de norte del Ejecutivo en las acciones de tránsito. Bueno, a partir de definición, pero ¿qué es lo que pretende el oficialismo? ¿Qué es lo que buscan lograr desde la entrada del proyecto al Consejo Liberante? Bueno, lo primero es... y fundamental es reconocer la existencia de un problema comunitario que hace el desenvolvimiento propio de la sociedad, como es el tránsito. Evidentemente, la ordenanza marca un momento donde es necesario reflexionar e impulsar acciones profundas que generen en la sociedad un cambio. Y respecto al texto de la ordenanza, sí, recuerdo que cuando el señor intendente la presentó en el Consejo dijo que era un disparador para generar algún proyecto o algunas ideas que pudiéramos los concejales agregar. En eso estamos en el bloque oficialista, en algunos agregados, y bueno, lo estamos discutiendo en comisión, así que bueno, después se verá. Está bien. Karina, bueno, a partir de esa primera definición que dio, ¿cuál es la actitud entonces que van a asumir? Porque, digamos, a ver, un proyecto vacío contenido, ya lo definió, pero no obstante, y ante la problemática existente, serían dos preguntas en una. ¿Sienten que le están tirando un problema o lo asumen y van a tratar de mejorar esa ordenanza? A ver, uno, a la hora de asumir la responsabilidad del ejercicio de la función pública en el lugar que me toque, uno nunca puede esquivar. Así sientas que te están tirando una pelota. Primera cuestión. O sea, yo no esquivo esa discusión, bien, a pesar de que creo que hay una actitud del Ejecutivo de extender la responsabilidad a todos, o sea, de ponernos en plano de igualdad a la hora de decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Somos todos responsables. Y en esto poner al ciudadano, al funcionario del Ejecutivo, al funcionario del Legislativo. Y a ver, todos tenemos una cuota de responsabilidad, como ciudadanos, como peatones, como conductores de motos, de auto, como funcionarios. Pero no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad.
Y en eso me parece que hay una estrategia, fundamentalmente del área de gobierno, para justificar su propia inoperancia, de igualar las responsabilidades. Entonces, ahora, si yo me tengo que atener a las funciones que como concejal tengo, bueno, yo no tengo problema, le declaro la emergencia. Ahora, yo esperaba que cuando lo citamos el otro día al consejo y explicara cuál es el sentido, nos explicara un plan de acción. O sea, yo te declaro la emergencia, reconozco, nosotros lo venimos señalando desde hace tiempo, que el tema del tránsito es caótico y que hay que hacer algo. Ahora, ¿cuál es tu plan de acción para resolverlo? O sea, que usted cree que aún más allá de que se declare una emergencia, con los actores que hoy hay en gobierno y tránsito, va a ser muy difícil que se pueda revertir la situación. Primero y principal, porque desde la visita del propio secretario uno advierte que no existe ese plan de acción. Y segundo, si yo tengo que evaluar cuál fue la primera reacción del secretario de gobierno a la hora de encarar la problemática y establecer controles de tránsito con fuerzas de seguridad provinciales, donde lo único que obtienes es una situación de rechazo de la gente, una falta de legitimidad de ese control. Y además que con lo que haces nos estás evitando que eso suceda. Entonces, me parece que hay ahí una floja lectura de la realidad de los que los ciudadanos quieren, pero además de cómo ataco el problema. Entonces, nosotros le vamos a declarar la emergencia vial. Ahora, las acciones y las determinaciones las tiene que tomar el Ejecutivo. Ahora, si el Ejecutivo me dice que reconoce que quienes están llevando hoy adelante las políticas deben ser separados, que como nosotros pedimos, porque han demostrado que no están a la altura de las circunstancias, nosotros estamos dispuestos a abordar un plan de acción en conjunto. Pero esa tarea es puramente del Ejecutivo. Doctor, ¿cómo se puede aportar? No sé si el término será mejorar, porque seguramente usted no comparte parte de lo que dice Bruno, pero ¿cómo se puede mejorar? ¿Qué aportes pueden hacer desde el Consejo como oficialismo? Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad legislativa, ¿no? Una responsabilidad de instrumentación. El que instrumenta las políticas es el secretario. Nosotros lo que generamos son herramientas legislativas. Yo he sido secretario de esa área y conozco perfectamente de qué estamos hablando. Cada secretario, el tránsito es un tema muy problemático y muy dinámico, ¿no? Es una cosa que la línea se va corriendo día a día y hay que actuar y hay que estar encima del tema todos los días. Cada uno tiene su impronta y el secretario tiene la suya. A mí la responsabilidad que me cabe como concejal es generar instrumentos legales para el mejor funcionamiento de esos controles. Después, las evaluaciones respecto a la actuación de los secretarios, obviamente que corresponde al señor intendente, no corresponde a mí hacer ninguna evaluación. Solo digo que está pidiendo una herramienta y creo que se la tenemos que dar. Como bien señaló la concejal, estamos todos contentos de que hay que declarar la emergencia. Bueno, hay diferencias en cuanto al contenido, pero más allá de eso, quisiera señalar esto, si la responsabilidad que nosotros tenemos como concejales es disponer la norma, la responsabilidad que tiene el secretario de gobierno es ejecutarla. El debate, por eso insistimos tanto con el tema y le agradecemos que estén aquí, porque la gente no lo termina de entender. Seguramente, bueno, el doctor De Falco me hace acordar mucho a lo que me gusta hacer a mí, plantear debates, pedir. La gente, el sentido común de la gente es impresionante, lo sabemos todos, las leyes parten de eso, se forman a partir de eso. Veía que había hecho una convocatoria y hay muchas opiniones, pero hay una idea que se la pido a los dos, que la gente tiene de que pidiendo papeles no se resuelve el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Es que pidiendo papeles no resuelve ese problema. Los papeles de los autos, de las motos, eso me refiero. La circunstancia del tránsito de Villa María ha llegado a una situación límite. Y creo que el primer problema que debemos entender y que debería entender el secretario del área y por ende su intendente es que hay un divorcio, hay un distanciamiento enorme entre el ciudadano y aquel que ejecuta la norma, el que la tiene que aplicar. No hay legitimidad en reconocer en el ciudadano a esta autoridad para aplicar el control y la sanción. Entonces, mientras no se entienda eso, cualquier medida que se esté tomando, sobre todo si vos persistís en lo que venís haciendo que no te da resultado, va a tener el rechazo de la ciudadanía. Entonces, lejos de implementar una cuestión de control con la fuerza de seguridad, donde caes en el tema que saco una parte para atender acá y descuido la otra, lejos de caer en eso, lo que debe haber, por lo menos es lo que yo entiendo, es una primera etapa que tienda a acercar a la autoridad y al ciudadano, y eso se hace solo concientizando. Porque
vos podrás tener la mejor de las normas, pero si la gente no toma conciencia de lo importante de respetar las normas de tránsito, de respetarse a sí mismo, de respetar al otro, de entender la importancia de lo que disminuye los riesgos, el uso del casco, el cinturón de seguridad, de no transportar a los chicos de mala manera. Si la gente entiende eso, vos tenés la mitad del terreno ganado. Pero el tema es que vos como autoridad, como quien ejerce la política de tránsito, tiene que tener una primera etapa donde busques sí o sí que la gente te acompañe en lo que vos estás persiguiendo. Entonces, hasta que eso no se acerque, vos no podés pasar a la otra etapa de la rigurosidad. Ahora me quedo con la pregunta que hice, con lo que dice Bruno, y le agrego. ¿Y por qué no se ha logrado hasta ahora, doctor? Bueno, yo... Porque esa es una etapa que a uno le suena como que ya se tendría que haber logrado hace a ver, no solo acá, ¿no? El conocimiento de norma de tránsito es una cuestión que ya no está en debate porque todo el mundo conoce que cuando hay una luz roja tiene que parar, todo el mundo sabe que no puede hablar por teléfono. Yo, después de la experiencia que he tenido y tantos años, porque sigo observando el tránsito y sigo escribiendo y sigo tomando apuntes, creo que en definitiva... Es importante la rigurosidad en la aplicación de la norma. Puedo entender que a lo mejor, como señala la concejal, el pedir los papeles en esta instancia no sea lo más óptimo. Pero quiero recordar que el parar un vehículo para pedir los papeles lleva implícito ver si la persona está con el cinturón de seguridad, si está con un teléfono móvil, igual que cuando parás con una moto, si está con el casco. También entiendo que hay que generar otras acciones que seguramente el secretario está diagramando en distintos sectores de la ciudad, a efecto de evitar accidentes que son irreparables. Ahora, mire, le pido al señor director que nos muestre algo, seguramente ya todos lo tenemos visto, pero y lo vamos a mostrar, lo tiramos, Marcos, por favor, cuando puedas, crudo como lo tenemos, como lo reflejamos, que ya está, mire, esto, lo habrán visto todos, ¿no? Sí. En trato hecho, más allá de los errores de ortografía, la gente organizándose... para avisarse entre ellos dónde se van a hacer los controles. Incluso se habría desarrollado hasta una aplicación de celulares para eso. Bueno, también tengo ese dato. Sí. Ahora, digo, esto va en contra de lo que venimos hablando. ¿A usted le parece volvemos. Eso? Volvemos. Sí, sí. No, a ver, el tránsito no lo hace el Estado, ni viene tampoco impuesto de la luna o de Marte. El tránsito somos nosotros. Vos, la concejal, mi tía. Está clarísimo. Bueno, entonces, a ver... es fundamental que nosotros respetemos la norma, porque si no, no podemos estar avisándonos para no respetar la norma. Claro. Yo digo siempre, hay cuestiones de orden que parecen pequeñas, pero hacen grandes acciones. He visto ahora que el secretario ha dispuesto, frente a la Plaza Ejercicio, y todo lo que es la San Juan, que va de Sabatini hasta Alem. Un divisorio y más. Vos dirás, ¿eso en qué soluciona? En mucho, porque eso genera un efecto de disminución de velocidad que se prolonga en el tiempo. Son ordenamiento. Yo hablé el otro día con Sachi, tuve la oportunidad de hablar un rato, y le dije, mira, eso que has hecho en San Juan me parece muy bien, pero yo lo haría en toda la avenida. Porque son formas de generar orden. Yo entiendo que a veces los controles son odiosos. Son odiosos porque estamos apurados, porque en vez de salir 10 minutos antes salimos 5. Bueno, no nos gusta que nos controlen. Pero bueno... Los controles es una cuestión de enmarcar la política que cada secretario cree que tiene que enmarcar. Quería decir, y no podemos evaluar o justificar no eso. No, para nada. No hay ninguna posibilidad de que eso sea valorado positivamente. Claro. Pero tiene que ver con esto que te decía. Bueno, antes. Eso, por eso hay un divorcio enorme. Claro. Porque ¿cuál es el tema? Esa gente lo entiende como una defensa. Pero, como... ¿por qué? Porque el ciudadano que ve esos tipos de controles, de la forma en que se hacen, no está entendiendo que el Estado lo está cuidando o que quiere que no le pase un accidente. Lo único que piensa, me quieren sacar la moto para recaudarme, si quieren... Eso piensa. Porque el mensaje que se transmite no es de prevención, no es de cuidado. Entonces, hasta que eso no sea así, que van a pasar estas cosas, que son injustificables, pero tiene que ver con el mensaje que vos como funcionario bajás a la ciudadanía. Mire, yo, discúlpeme, quisiera agregar... Tenemos un minuto y medio para el final. No, simplemente lo que dice la concejal. En nuestra sociedad, a nadie le gusta cumplir las normas, sea de lo que fuere. Sí, sí. Si no, no habría evasión impositiva, si no un señor no se hubiera hecho mujer para obtener la jubilación. Quiero decir que tampoco nos podemos poner locos porque la gente no quiere cumplir las normas, pero el Estado tiene la obligación de hacerse cumplir. Les pido
30 segundos cada uno de un tema que da para otro programa. Bueno. El estacionamiento medido. ¿Cuánto influye y qué habría que hacer? Yo sé que es muy largo, pero por favor les pido una definición a cada uno. Para entender qué hay que hacer con el estacionamiento medido, hay que partir de para qué se creó. De aquella historia vieja de ADCI, pasando por Vial Parking y ahora Federación Mercantil. El estacionamiento medido era el primer ítem de aquel convenio que significaba ordenar el tránsito. Entonces, primera cuestión, entender qué es para eso. ¿Cumple esa función? No la cumple. ¿Tiene legitimidad de la sociedad? No la tiene. Yo, ¿qué creo que hay que hacer? He planteado varias veces la suspensión y demás. Creo que hay que intervenir el servicio, creo que hay que revisar el cumplimiento del contrato, creo que hay que modificar el sistema de estacionamiento en el casco céntrico, estableciéndolo de una sola mano y en 45 grados. Y además creo que hay que determinar dos radios de estacionamiento, en una zona principal, con una tarifa mucho más alta, y en una soledaña, para desalentar el descongestionamiento vehicular. Carlos, 30 segundos y cerramos. Yo pienso que el estacionamiento es absolutamente necesario en orden a tener un centro más liberado de tantos autos. Mientras la tarifa sea 6 pesos, va a ser muy difícil. También entiendo, como dice la concejal, que habrá que sentarse, y de hecho lo hemos hecho en algunas oportunidades, y bueno, ver, ya han pasado varios años, ver en qué lo podemos mejorar. Eso me parece, todo lo que sea mejorar, me parece positivo. Vuelvo a repetir, creo que el estacionamiento es absolutamente necesario, no en Villa María, vos lo ves en toda la ciudad del mundo. Pero bueno, habrá que sentarse a conversar sobre la mejor forma de llevarlo adelante. Yo no creo, en realidad, lo debo decir en honor a la verdad, o a mi verdad, perdón, que Federación Mercantil esté desprestigiada. Creo que hay que sí, que sentarse y dialogar de nuevo y ver cómo podemos, dado tanto tiempo que pasó, mejorarlo. De Falco, Bruno, ha sido un gusto. Muchas gracias. A usted. La pausa, cuando volvamos junto a Gabriel Ventura, que se suma, vamos a estar hablando de esta polémica intervención del peronismo nacional. Tercer y último segmento. Primero queremos agradecer las muchas críticas constructivas, saludos que estamos recibiendo. Leemos todos, les aseguro que leemos todos. Y también queremos agradecer a los muchos cables que retransmiten UNITV en distintos lugares de la provincia, los cuales también hemos recibido opiniones, sugerencias y, bueno, queremos reconocer desde aquí. Uno de los temas en las últimas horas que se ha instalado con fuerza en el campo de la política es la intervención del Partido Justicialista a nivel nacional. Esta designación por parte de la jueza Servini de Cubría de Luis Barrio Nuevo, el sindicalista, para que se haga cargo del partido que comandaba hasta ese momento José Luis Gioja. Esto ha abierto una polémica de inusitadas dimensiones, a punto tal que en la jornada de ayer los abogados del PJ fueron a plantear una acción, una alternativa, buscando revertir esta situación. Lo vamos a incorporar a Gabriel Ventura para también empezar a analizar, pero fundamentalmente con la mirada local, este tema. Gaby, buenas noches, ¿y qué hemos preparado? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Bien lo decías, un tema que está en agenda y que parece va a seguir en agenda por varias horas es esta intervención al PJ Nacional. Nosotros lo bajamos al ámbito local, al ámbito departamental, al Partido Justicialista nivel departamento San Martín. Y hablamos con quien es su titular, el intendente Martín Gil, que esto opinó acerca de la intervención de este partido. Nos tomó de sorpresa. Nosotros creemos que si se ha producido una intervención, que habrá que ver cuáles son las causas del Poder Judicial, en mi opinión, rápidamente hay que avanzar un proceso de normalización. Las intervenciones son absolutamente temporales. El Partido Justicialista requiere una etapa de normalización, estaba en una etapa provisoria, y quienes se encarguen de esa normalización tienen que tener la vocación de construir la unidad de todos los sectores. No quiero abrir juicio de valor con anterioridad porque no he leído ni he profundizado, pero conocida la noticia, la primera impresión que me viene es esa. ¿Cree que el proceso tiene que ser para normalizar el partido? Lo debe ser. La intervención
es una herramienta absolutamente excepcional que se prevé. Ha habido otras experiencias. La provincia de Jujuy acaba de terminar un proceso de normalización. Me ha tocado hablar con Celso Jaque, que fue su interventor, para conocer cuál fue esas características del proceso, y ha sucedido en otros lados. La propia provincia de Córdoba tuvo el partido justicialista en un momento con una intervención. Pero son herramientas excepcionales y solo tienen un objetivo: normalizar. Solo tiene un objetivo, normalizar, es lo que plantea Martín Gil, quien está al frente del PJ Departamental San Martín. Leo, ¿qué opinión se merece? Sí, y también dice normalizar y en un tiempo corto y de manera excepcional. Está claro, es una herramienta que define la justicia, pero es una herramienta que pidió o que solicitó un sector del PJ. Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia son términos que ya uno los entiende desgastado y espera que no se profundicen, porque bueno, generan este tipo de situaciones que traen detrás de sí qué cantidad de cosas. Bueno, se lo preguntamos esto a los pensadores, Gaby. Así es, se los preguntamos a quienes están del otro lado, a quienes siguen este pensamiento crítico, qué piensan acerca de esta intervención del Partido Justicialista. Y esto nos dijeron, vamos a empezar a compartir los diferentes mensajes en nuestra pantalla. El primero de los mensajes le pedimos al señor director, es de Lucía Balatore, que dice: es una cuestión interna de los partidos, no estoy de acuerdo. Y si se lee los fundamentos de la jueza, es lamentable, dice esta seguidora de pensamiento crítico. Compartimos otro más, en este caso vamos con un nuevo mensaje, dos más que llegaban vía Facebook. Oscar Barroso dice: es una inmoralidad más del Estado Nacional en complicidad con jueces cobardes que responden al poder de turno. Y también José Miguel Marengo dice: grave atropello a la democracia, el poder judicial se vende al poder represor que está imponiendo el gobierno. Muy grave intervenir un partido político en democracia. Y tenemos uno más de Ulises Oliva, que también ahí lo estamos compartiendo en nuestra pantalla. Este dice: casi un calco del 55, un lugar de aquellos militares, hoy lo ocupan jueces federales. Los mensajes, Leo, que llegan a través de los pensadores que se comunican con nosotros con este pensamiento crítico. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Y de esta forma le vamos poniendo punto final. Ahí tenemos una ex concejal radical, uno de los asesores letrados del municipio, el sacerdote Marengo, y Ulises Oliva, un colega muy reconocido también en el ámbito provincial, opinando esto que decíamos antes. Hay muchos que entienden que detrás de esto está la mano del gobierno nacional, que de alguna forma digitó a la justicia para que defina esto, pero también está dentro de esto una resolución judicial de un partido que venía con una discusión interna muy marcada que excede hasta, diríamos, las propias paredes de la calle Mateu. Y ahí está esta interna planteada con cumbres y contracumbres. Esta decisión de la justicia no viene a echar claridad sobre el principal partido gobernante, sobre el principal partido de la oposición. Deja en duda la acción del partido gobernante y habrá que ver finalmente cómo termina. De nuestra parte nada más, muchísimas gracias y será hasta el próximo martes.